Grabando. Soy Wilfer Padilla. Quiero informarle a la comunidad, como gerente de la empresa de servicios públicos de Málaga, que iniciamos aproximadamente hace una semana en racionamientos del servicio de agua. A partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del siguiente día. Esto con el fin de provisionar suficiente líquido del que llega a las captaciones para distribuir en el sistema durante todo el día o el siguiente día. Quiero pedirle a toda la comunidad que el agua potable que se distribuye por el sistema de acueducto no se use para construcciones, no se use para lavado de andenes, de casas, de calles, porque este líquido lo necesitan otras personas que hacen un uso eficiente de este servicio. No se tiene previsto hasta cuándo vamos con este horario de racionamiento. A medida que las lluvias o el sistema régimen hídrico mejore, pues esto irá terminando. Y si de todas maneras el verano o la sequía continúa por esta época de febrero y marzo, tendremos que simplemente incrementar los horarios en caso de que lo requiera el sistema. Estamos pendientes de que el embalse número 2, SAND, nos lo entregue para el servicio y también que podamos principalmente obtener la ayuda de la comunidad para el uso eficiente y el ahorro del agua. Gracias, Sergio. Pues mi nombre es Rodrigo González Parra, natural, vecino y residente en el municipio de Málaga. Pues no es ninguna sorpresa que por este tiempo realmente se presente y se acentúe la escasez del líquido preciado que es el agua. Siempre esto es una eterna lucha, sobre todo en los eneros, febreros y hasta en marzo siempre se nos va a presentar ese inconveniente. Pues lo lógico es decirle a la comunidad que por favor hagamos un uso adecuado, realmente hay que prevenirnos porque es por el bien de nuestras familias. Si no se opta por hacer un racionamiento interno en nuestras viviendas, no malgastar, pues muy seguramente el racionamiento va a ser general. El municipio tiene que recurrir a favorecer la comunidad y vamos a seguir perdiendo oportunidades del ahorro del agua. Pero también esto hay que decirlo, son consecuencias de 35 años tratando de buscar otra fuente para abastecimiento del acueducto municipal. Vamos a pasar varios periodos y nunca lo vemos. Se habla de Cusagueta, se habló nuevamente de Concepción, se están hablando de otra serie de fuentes para abastecer, pero esto ya es una lucha. Yo creo que debe tomar conciencia el gobierno departamental y nacional y mirar el por qué aún Málaga no tiene un abastecimiento idóneo y suficiente para sobrevivir. Ustedes saben que somos mitad de los Andes, somos piedemonte, semejante cordillera de los Andes tan bonitas y sufrimos de algo que no debería ser así.